Muy buenas tardes. Dicen que de duelo se cubre quien no sembró en octubre. Y esto porque el décimo mes del año ha sido muy húmedo, con condiciones favorables para los cultivos. Y ya está cerrando, abriendo las puertas al invierno. Sobre esta y otras temáticas relacionadas con la meteorología, usted conocerá en esta emisión. Aquí ponemos el tiempo a su favor. Las temperaturas medias diarias en la semana precedente disminuyeron ligeramente con respecto al periodo anterior. Hubo un predominio de anomalías negativas en todas las zonas de la provincia, asociadas principalmente a la ocurrencia de las lluvias. Los valores de las mínimas oscilaron entre 20 y 22 grados Celsius en la zona llana y entre 18 y 19 grados Celsius hacia la montaña. Las máximas, por su parte, estuvieron entre los 30 y 32 grados Celsius en la llanura y entre 25 y 27 grados Celsius en el lomerío cumanayagüense. Los valores de la humedad relativa continuaron muy altos, predominando por encima del 80% hacia las zonas llanas. Por su parte, en la montaña predominó por encima del 90%. Ello influyó directamente en el desarrollo de la nubosidad, que se mantuvo con cielos parcialmente nublados en las mañanas y nublados en las tardes, haciendo disminuir la insolación y el índice ultravioleta. Estas condiciones han propiciado jornadas menos calurosas que en meses anteriores. Los vientos, por su parte, predominaron del noreste al este en las mañanas y de componente sur en las tardes, asociado al régimen de brisas. Sus velocidades oscilaron entre los 2 y 4 metros por segundo, siendo beneficioso en el empleo de los molinos de viento para el bombeo de agua. Las condiciones antes descritas han comenzado a influir de una manera diferente en los renglones socioeconómicos del territorio, aspecto que será analizado en las siguientes secciones. Y ya está con nosotros nuestro especialista, el licenciado Álvaro Pérez Serra, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, Leo. Un placer, como siempre, estar de vuelta contigo y, por supuesto, con los amigos televidentes. El placer es todo nuestro. Habíamos mencionado al inicio un cambio de estación que estamos ya experimentando y, por supuesto, cambian las temperaturas y otras variables meteorológicas. En efecto, las condiciones meteorológicas comienzan a tornarse un poco más invernales o al menos más agradables, y ello influye directamente sobre todo en los cultivos varios de la provincia, y a ello estaremos refiriéndonos en la siguiente sesión. Lo haremos de inmediato con escenario. El monitoreo agrometeorológico realizado en el territorio mostró que durante la semana la capa más arable del suelo se mantuvo bastante húmeda, lo que incidió negativamente en el desarrollo de los cultivos, sobre todo aquellos que se localizan en zonas bajas y con problemas de drenaje interno. En el frijol, el exceso de humedad en los suelos afectó el desarrollo de algunas plantaciones, creando además condiciones muy favorables para la incidencia de patógenos en el cultivo como los fusarium. Como medidas de prevención se sugiere sembrar en suelos nivelados con buen drenaje, mantener la densidad de siembra indicada, el uso de semillas certificadas, garantizar la distancia requerida entre los surcos y aplicar riegos ligeros en dependencia de las necesidades del cultivo. En el caso de boniato, las temperaturas y humedad del suelo han sido favorables para el óptimo crecimiento de este cultivo, a pesar de que continúa siendo atacado por el tetuán. En el caso del plátano, las condiciones se mantienen similares, toda vez que las temperaturas reportadas durante la semana han sido favorables para la rápida maduración de los frutos. En el cultivo de la calabaza, las temperaturas medias fueron poco favorables para el desarrollo vegetativo, así como la humedad relativa, lo que favoreció el embate de enfermedades, presentándose dificultad para la fecundación. Sin embargo, las plantaciones de yuca y malanga se benefician con las condiciones climatológicas existentes, apreciándose buen crecimiento y vigor. Deseamos ahora reconocer y también saludar a muchos de nuestros seguidores, en esta ocasión a Elizabeth Gradaille, profesora de la carrera de Pedagogía y Psicología de la Universidad de Cienfuegos. También nuestro afecto llegue a Endris Joel Viera, trabajador del Centro Meteorológico Provincial y que reside en Juraguá. De igual manera saludamos a Albertina Santana García,
que sigue cada emisión de nuestro espacio. A todos, muchísimas gracias por la sintonía. Recuerden que pueden ver nuestras emisiones en el canal de YouTube que tenemos habilitado. También estamos presentes en la red social Facebook y mediante las páginas web del Centro Meteorológico Provincial y el Telecentro Perlavisión podrán conocer mucha más información relacionada con ciencia, tecnología y medio ambiente. La velocidad de los vientos se mantuvo favorable para el vuelo de las abejas en todo el periodo, mientras que las temperaturas medias crearon condiciones óptimas para las colmenas y las crías durante casi todos los días. El comportamiento de las lluvias en las últimas jornadas favoreció el desarrollo de las principales especies melíferas en el territorio. Para lo que resta de semana e inicios de la próxima, continuarán similares las condiciones del tiempo, aunque se espera un descenso ligero de temperaturas, lo que pudiera incidir en el lento desarrollo de las especies de flores que utilizan las abejas en sus labores diarias. Los vientos continuarán siendo favorables durante el periodo que se avecina. Por otra parte, las temperaturas máximas en combinación con los altos valores de humedad relativa crearon condiciones de estrés moderado en el confort térmico de las aves de corral en el horario diurno. En el nocturno, las condiciones de confort mejoraron, encontrándose sin estrés todos los días del periodo. Las previsiones para los próximos días indican una disminución del estrés por calor, toda vez que habrá un ligero descenso de las temperaturas máximas, lo que unido a días más nublados mejora el confort de los animales y pudiera incidir de manera favorable en el consumo y peso por ave, así como en la producción de huevos. Muchísima atención, agricultores y pescadores y enfogueros, porque esta sección es para ustedes. Así mismo es, Leo. Las condiciones meteorológicas previstas para los próximos días indican que se va a mantener bastante humedad en las capas más superiores del suelo, lo que influirá de manera positiva en la disponibilidad de pastos y forrajes. Por otro lado, se avecina un periodo de captura mala en la pesca, toda vez que recientemente iniciamos la fase de cuarto menguante. Más informaciones y recomendaciones de inmediato del cultivo y la pesca. Hoy, 28 de octubre, comienza la fase de cuarto menguante, momento en el que la savia se mueve hacia abajo y por ello resulta apropiado aplicar poda en aquellas ramas que desea crezcan más lentamente, así como sembrar plantas de raíz y realizar trasplantes. La provincia continúa con la roturación y alistamiento de la tierra para la siembra de la papa, teniendo en cuenta que este cultivo se considera uno de los más exigentes de los obtenidos en los suelos del territorio. De mantenerse el comportamiento climatológico actual, para la primera semana de noviembre deben quedar bajo tierra las simientes de este tubérculo. A los hombres de mar les recomendamos, como cada semana, mantenerse al tanto de las informaciones diarias del Centro Meteorológico Provincial y el Instituto de Meteorología, toda vez que comienzan a llegar frentes fríos y en la cola de estos puede generarse algún sistema ciclónico tropical. De manera general, en los próximos 7 días tendremos mar rizada en la bahía y poco oleaje en la costa, siendo desfavorable la navegación de las embarcaciones de hasta 7 metros de eslora. La influencia de la luna para la pesca será desfavorable la mayor parte del plazo, ya que la fase menguante provoca bajos rendimientos en la captura de los peces y luego comenzará a mejorar paulatinamente hacia el final del periodo a medida que se acerca la fase nueva. Si eres de los que comúnmente ven o escuchan el pronóstico del tiempo en la radio, la televisión o cualquier otro medio de difusión, habrás notado que luego de conocer la dirección y velocidad del viento, se brinda el estado de la mar, así como su influencia en la navegación según los distintos tipos de embarcaciones. Pues hoy nos estaremos acercando a estas clasificaciones tan importantes para disímiles actividades económicas, sobre todo que se realicen en el mar. Nuestro instituto tiene instaurado a nivel nacional un manual de procedimientos operacionales donde indica la clasificación del viento por su velocidad, la altura de las olas en metros según la influencia del mismo y el peligro o precaución de los barcos según su eslora, que no es más que el largo de su estructura. Se dice que los vientos serán variables débiles cuando no sobrepasen los 15 km por hora.
siendo correspondiente con la mar tranquila y favorable en la navegación de todas las embarcaciones. Si sus velocidades estarán entre 10 y 25 kilómetros por hora, podemos decir que habrá poco oleaje, lo que indica peligro en la navegación de embarcaciones muy pequeñas, de eslora menor a 7 metros, ya que las olas ascienden de 0,5 a 1 metro de altura. Por su parte, los barcos con eslora entre 7 y 10 metros son llamados embarcaciones pequeñas y peligran cuando el viento oscila entre 20 y 35 kilómetros por hora, provocando oleaje con olas entre 1,5 y 2,5 metros de altura. Las embarcaciones de mediano porte y las mayores son aquellas cuyas esloras están entre 10 y 15 metros y para ellas existe peligro cuando se generan ligeras marejadas, con altura de olas entre 2,5 y 4 metros, lo que corresponde a vientos que superan los 40 kilómetros por hora. Es por ello que no se debe mirar como puntos diferentes la mar y el viento, ya que el comportamiento de ambos se encuentra estrechamente relacionado e influye en una actividad tan importante como la navegación marítima. Y ya que vamos de otoño a invierno, Álvaro, ¿habrá algún descenso en las temperaturas? Pues como se espera, mañana viernes debe llegar lo que es el primer frente frío de la temporada que afectará a nuestro país. Como pueden apreciar acá, un aumento considerable de la nubosidad, también de la probabilidad de lluvia, sobre todo desde el mediodía, y por supuesto un consiguiente descenso de temperaturas, lo que no mucho, solamente ligera, para 19 grados las mínimas, 27 las máximas durante el fin de semana. La próxima semana, como se puede apreciar, vamos a tener un tiempo bastante estable, con sol y pocas nubes en las mañanas, algún chubasco ligero aislado en las tardes, y las temperaturas se mantendrán más agradables que en los meses anteriores. Habitual pronóstico extendido que les ofrecemos al cierre de cada una de nuestras emisiones. Les agradecemos a ustedes en la sintonía y por supuesto Álvaro a ti por toda la información que nos ofreces y les esperamos la próxima semana en el mismo horario y en el mismo canal. Recuerden que aquí ponemos el tiempo a su favor.